se han superado los 38 grados en lugares como Córdoba o los 35 en Jaén. Ahí está Merche Basadre. Merche. Así es, buenas noches. Lo de batir récords de calor es algo a lo que estamos acostumbrados en Jaén, pero desde luego no en un mes de abril. Pues aquí ya llevamos dos días consecutivos. El mayor registro del que se tenía constancia databa de 1985. Se llegó entonces a 31,8 grados en abril, pero ayer lo superamos con creces con 32,6, y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología ya auguraban que hoy podríamos llegar a los 35 grados. Así ha sido a las 6 menos 10 de la tarde en Jaén Capital, pero es que en Andújar se ha llegado a los 37 grados. Esta ciudad jiennense está muy próxima a la vecina Córdoba, donde hoy, como decimos, casi se ha llegado a los 39. Y mañana, más temperaturas de récord aquí en todo el Valle del Guadalquivir. Aquí en el Parque del Retiro, en pleno centro de la capital, nunca antes se habían registrado unas temperaturas tan altas en un mes de abril. Esta tarde hemos llegado a los 30,7 grados, aunque la máxima de la comunidad la han tenido en Villanueva de la Cañada, donde han llegado a los 32 grados y medio. Ahora, última hora, ha refrescado algo. De hecho, como ven, mucha gente ha aprovechado para salir a hacer ejercicio, pero ojo, porque mañana las temperaturas en las horas centrales del día van a ser similares y no van a bajar hasta el sábado. Récord tras récord de calor. Eso es loco, ¿no? Una barbaridad. No es normal en estas fechas. Un verano precoz que ya nos asfixia en primavera. Sales del coche y te estás mareando ya. Estoy sudando ahí en casa y es un asco, la verdad. Son temperaturas excesivas para esta época y por eso un año más Sanidad y comunidades autónomas se han reunido para acordar el adelanto del Plan Nacional contra el Calor, dos semanas al 15 de mayo. Pues si es necesario, porque la evolución de las temperaturas medias en función de lo que estamos teniendo a lo largo del año y la previsión a corto plazo o a medio plazo es esa, pues se tendrá que activar porque debe ser un plan flexible adaptado a las necesidades. Incluye un seguimiento de las urgencias y los fallecidos, información sobre riesgos y la coordinación entre comunidades para tomar medidas si es necesario. Si ya verano. Y por eso muchos salen a la caza de la sombra, del primer helado, y cada uno aguanta como puede y como siempre, pero antes de tiempo. Sombrerito. Tengo el agua más fría que hay en Córdoba ahora mismo, con seguridad. Salimos o a partir de las 7 o ahora por la mañana que no llega a las 12. Algunas regiones ya han movido ficha, por ejemplo en colegios e institutos. La Comunidad de Madrid permitirá adaptar horarios. En Cataluña las faltas por calor extremo pueden darse por justificadas y en la Comunidad Valenciana se podrá suspender las clases. Las peores olas de calor no son necesariamente las que registran temperaturas más altas. La clave, el estrés térmico, un concepto que engloba otros factores meteorológicos decisivos en el impacto que el calor tiene en el organismo. Humedad del aire, viento o la exposición directa al sol. Con humedad alta, la sensación térmica se dispara y con ella la sobrecarga para nuestro cuerpo. La temperatura puede llegar a tener 6 grados de diferencia respecto a la real. Cuando hay mucha humedad, el sudor no se puede evaporar. Y si el sudor no se evapora, no podemos enfriarnos. Ya hay índices de estrés térmico diseñados, por ejemplo, Humidex o el Índice Universal del Clima Térmico. En este artículo recién publicado en Nature vemos los mapas de riesgo de la peor ola de calor en Europa en 2019. El primero teniendo en cuenta solo las temperaturas máximas, en los otros dos atendiendo al estrés térmico. Conocerlo, insisten los expertos, ayuda a identificar antes los síntomas. Sentirse mareado, sentir abotargamiento, como lentitud mental, se puede notar. Se puede sufrir incluso desmayos, puede haber sensación de taquicardia, de aumento de la frecuencia respiratoria, incluso ya en los casos graves se podría llegar a sufrir un golpe de calor. Los vulnerables y las personas que trabajan al sol son quienes deben tener más cuidado para evitar estos problemas.